¿Tienes tu cinturón puesto? No, es el policía. No, pero allá viene, como dice el chiste. Y voy a ir a la zumba y no me vaya a agarrar este corle que te alcanza. No, mamita, nada. Tú sigue ahí reposando tu siestecita. ¿Qué van a decir? Hoy no vamos a dormir. ¿Por qué? Porque por la acidez. Entonces los niños, o sea, saliendo de la escuela, la niña... ¿Se la llevaron? Pues supuestamente que la mamá no pasaba. Ves que ya se recogen a los niños, por eso ahorita están envueltos y ya ves México. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tanto tiras? ¿Qué se te cayó? Mi teléfono. Si te apuraras, te lo agradecería. No quiero llegar tarde. Hola. Buenos días. Vamos. Hoy es viernes. No, no. Con más tiempo un día. Pero... Hola. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Hoy es viernes 21. Es 21, ¿verdad, Pera? Sí. Hoy es viernes 21. Así es. Está frío, ¿verdad, Pera? Está frío. Pero ya prendí el carro, ¿ok? ¿Ya le apagaste la máquina? Ya, vamos. Pues no sé qué llevarme. Una rebanadita de las rebanadas, de esas te gustan, ¿no? Sí. Que no oiga, distráela, que no oiga. ¡Ay, Dios mío! ¡Caes mal! Esto es para gente. Esto es para humanos. Ella tiene ahí su pedacito de pan. Ok, espérame, pues. Aquí te dejo agua, mami. Ya vete al sillón. Amigos, buenos días. ¿Cerraste bien todo? ¿Tiene el baño y todo? Sí. ¿El cuarto? También. Ya nos vamos. Voy a llevar a Fila porque está frío. Aunque la verdad, déjenme decirles algo. Si mañana no me ves. Aunque la verdad, les voy a decir algo. ¿No querías? No, yo sentí más frío ayer. Ayer yo sentí un frío que, Dios mío, lindo. Horrible, pero ayer, yo no sé si ahorita porque nada más rápido y ya el carrito está prendido y calientito. Pero ayer sentí mucho, mucho frío. Estaba muy frío de por sí. Pero bueno, ya venimos, ya es viernes. Y ya nos vamos a... Lo voy a dejar de ahí. Como ven, que se acuerdan que siempre les digo que los viernes puedo entrar a dos clases. Pues ya lo dejo y ya de ahí llego al estudio. Y ya me aviento mis dos clases y ya me vengo para acá. Para los que son nuevos, explícales cuál estudio, porque pensarán que vas a la universidad. ¡Ay, Fila! ¿Estudio de qué? ¿Clases de qué? Voy a mis clases de Zumba. ¿Tienes tu cinturón puesto? No, es el policía. No, pero allá viene, como dice el chiste. Pero págala los huesos. Pero no sé si venga para acá. ¿Es el que viene atrás de ti? Sí, pero no sé si es policía tampoco. Oh, no creo. ¿O si han estado aquí en la mañana? Hay veces. ¿Sí? Están desde la mañana, sí. Me duele la cabeza un poco. ¿Por qué, Fila? ¿Te quedará mal? No sé, como cuando te va a dar gripa.
bien esté allá, hazte un té bien cargado. Ten, tómalo. En esto te ayuda. Tómatelo. Lo que yo quiero así. Regresarme a la cama. Ya mañana, mañana ya. Hoy nos quedamos en la noche ya rico y hasta. ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Cuál? Ser tracalero. Dejar de trabajar. Y dedicarme nomás a arreglar carros, computadoras, a cortar pasto. Le hiciste como la niña. Refrigeradores, estufas. Amo, que... esa voz de esa niña, la amo. Todavía está, ¿verdad? Es una señora. Ya. No, ya, o sea, lo utiliza mucha gente en México, no es nomás ya, la familia. Ya quedó la grabación. Pero sí pasan por la calle. Y yo quisiera que me despertara eso algún día. Ay, no, ¡refrigeradores! Perdón, 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 señora. El hoyo está de este lado. Es que pensé que traía mi carrito. Apúrate. Siempre se me hace tarde contigo. Sí. Pasamos a comprar nuestro cafecito a... ¿Fila ha pasado aquí? Ve a Fila. Pasé un día que no traje lunch. Para no salir en el lunch, paso, me compro un café y un bagel. Y así no salir en el lunch, porque... Porque es... Porque era flojera en viernes salir a lunch. Porque llegas, prendes el carro, está helado. Uh-huh. Y llegas al restaurantito en 4 minutos porque están cercas. Y está frío. Y luego te subes otra vez y sigue frío el carro. O sea, es muy feo salir en el invierno en tu carro. Los que son de Chicago y, repito, estados del norte, saben a lo que me refiero. El carro se calienta a los 15, 20 minutos. Más que yo no quiero mucho hasta café. Tu lunch se enfría. Ajá. Y más que pedimos nada más uno, miren, aquí está. Y ya los vasos son... ¿Por qué los vasos son así ahora, Fila? ¿No está más grande? No, ya no son de unicel. Está más... Thank you. Dile que si te regalo un vasito. Can I, sorry, can I have an extra empty cup, please? A little extra empty cup. An extra cup? Yeah, please. Para que me dé poquito y... Porque no quiero mucho por mi té y porque tiene crema y luego me da dolor de estómago. Thank you. Y voy a ir a la zumba y no me vaya a agarrar corle que te alcanza. Ya tiene tiempo que no he comprado el café. No hemos comprado el café de aquí de Dunkies. Tener chorrito haciendo zumba debe ser feo, ¿verdad? Ay, Fila. No, o sea, digo de pues verdad. Pues claro, el retorcido. Fila, amigas. Ya me voy a trabajar porque en esta casa alguien tiene que trabajar. Que te vaya bien, Fila, que Dios te bendiga. Ahí me saludas a la zumba. Ahí te hablo. Ok. Ya salimos, amigos, de la zumba. Vámonos a la casa. Hoy no compré un shake, hoy no compré nada porque quiero llegar a comer un desayuno completo en la casa. Estuvo súper rico, está súper frío. Pero estuvieron, siempre están buenísimas las clases, amigos. Siempre, siempre, siempre. Hoy le metí duro porque me tomé un shot de Prolesa en la mañana. Entonces, bueno, sí, le metí duro. Fueron de 8:30 a 9:30. Y la siguiente fue de 9:30 a 10:30. Ya saben mi rutina. Bueno, hoy es viernesito. Y vámonos a la casa. Ay, 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 hoy sí vengo. Ay, de por sí en la mañana no me podía parar. Pero sentí feo porque los viernes me gusta ir. Porque ya los fines de semana, pues, si no acompaño a Fila, ya me quedo en la casa. Let's go, mi amor. Ahorita vengo a arreglar este cuarto, amigos, porque hoy sí traigo un hambre. Siempre tengo hambre, pero hoy traigo más hambre que nunca. Aparte de que me desperté temprano, como lo vieron, más temprano. Lo bueno que aquí tengo cosas para comer, nada más voy a calentar. Pero sí tengo hambre. Me vine rápido de la clase, como les digo, no quise comprar nada. Los voy a hervir al rato, estos dos elotes. Hoy no sé qué voy a cocinar. Hoy tengo que ir por Fila. Pero está súper helado. Ya se está secando toda la nieve. Bueno, allá todavía hay muchísima nieve, pero... Esperemos que este invierno no sea tan pesado. Supuestamente lo habían pronosticado que iba a ser un invierno muy pesado y bla, bla, bla. Y bueno, bendito Dios que no fue así.
no fue un invierno como lo pronosticaron. O al menos será que como yo no salí mucho, pues no sentí. Ya vamos a desayunar, amigas, a almorzar. Espero que ustedes también almuercen rico. Me calenté mi pasta de garbanzo, un pedazo de bistec y unas papas para la proteína con cuchara, y me estoy calentando solo una tortilla. Tengo mucha hambre, amigos, ahorita los veo. Ok, déjenme desayunar, comer y ahorita platicamos un ratito. Junté otras cositas para llevar a donación. Saben que tengo ropa de Lalito, y esa ropa a veces, o sea, siempre ustedes han visto que trato de llevar todo lo que no esté tan mal a donación, y lo que no, pues ya lo boto o lo ocupo para limpiar algunos trastes, algunas playeras que ya están muy viejitas, pues ya las ocupo para cualquier cosa de la casa, para limpiar el piso o algo de la luna, cualquier cosa. Bueno, esta mochila todavía está muy buena, en buena condición, pero ya no la ocupan mis hijos ni la ocupo yo. Entonces, aquí adentro va otra mochilita, no sé si se acuerden, que también yo la ocupaba. También la voy a donar, y una bocina chiquita que le falta un cable, pero cuando la llevas a donación, a veces que ellos tienen los cables y bueno, ya las pueden vender. Estoy viendo qué otra cosa necesito llevar para donación, porque mañana voy a ir, hay un lugar aquí que puedo ir, pero me gusta más el otro, porque en el otro nos dan un papel y no he llenado mis taxes, y ustedes han visto que durante todo este año he estado llevando cosas. Lalito me dejó unas ropas que sinceramente, miren amigos, aquí este closet, creo que nunca les he enseñado esta parte. Este cuarto, como ustedes pueden ver, ¿se acuerdan? Este cuartito es de Javi porque sigue siendo de mi hijo. Aunque ya lo hayamos ocupado para nuestra computadora, que no he comprado mi silla de escritorio. Y la cobijita de la luna. Y su colchoncito. Bueno, el punto es, amigos, que este es el cuarto de mi Javi. Cuando viví aquí, cuando en un futuro, ¿verdad?, que él quiera volver. Estas cosas me las dejó él. Acá, esta, bueno, esto no, este es mío, esta es mi faldita que me hizo fila de Halloween, pero bueno, bueno, si esto, todo esto es de él, tiene cosas ahí, y por acá, miren, este, lo compré cuando la luna es el, para que la luna no se chupara, me costó $25, y bueno, no lo ocupó, está nuevo. Si alguien lo quiere, amigo, yo se los puedo... Pues no sé, estamos lejos, pero bueno, este es nuevo. La luna no lo utilizó y aquí lo tengo. Se lo compré por si acaso. Aquí tengo la ropa que les digo de este muchacho. Les digo, miren, estos pantalones como este, miren, es un pantalón que de verdad está nuevo. O sea, es un Levi's. O sea, no está nada de roto, ni maltratado, ni nada absolutamente, o sea... Está completo. Pero no sé. En la Zumba yo lo puedo dar tal vez a unas ciertas personas. Pero me da pena. Porque muchas veces no lo puedas tomar a bien. ¿Sí? ¿Me entienden, amigos? Ay, ya está. Tiene pelo de la luna. Como los puse en el piso. Y son dos camisas que están súper buenas. Que miren, es mediana y es del Express. Si ven, o sea, es ropa buena, pues que siento feo. Pero, este es de Banana Republic. Y voy a tener que llevar esto, como les digo, a donación mañana. Mañana que Fila está aquí conmigo, ya le voy a pedir de favor que vayamos a llevar esto, porque... Porque pues no, ya no, me da pena ofrecer, porque como les digo, igual puedo hacer un bien, igual y me lo puedan tomar a mal, o no sé, amigas, no sé.
Vente, mamita. Vámonos para afuera. Ahora sí, amigas, me voy a bañar porque ya... Vente. Vente, Luna. Ya acabé de lavar mi baño. Vente, Luna. Vente, mi amor. Déjenme ver algo. Ahorita me voy a cepillar, pero... quiero ver algo. Acabo de subir un vlog ahorita hace unos minutos, pero necesito ver si hice algo aquí. Sí, amiguitas, espero que ya lo estén viendo. ¿Por aquí? Ah, ok, tiene... ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene que lo subí? Backup. ¿Saben que ahorita me quisiera dormir? Me quisiera echar un sueño. Tiene mucho, mucho, mucho tiempo que no me echo una siesta. Me voy a poner mi aceitito este. Bueno, no, no es un aceitito. Este es como un... no sé si alcance a ver. No es aceite, es otro tipo de líquido. No es aceitoso. Este es para que te ayude a restaurar más tu pelo. Ya se los había mostrado antes. Y bueno, me lo pongo... me pongo muy poquito. Yo me pongo un poquito más cuando les digo poquito, porque saben muy bien que yo tengo bastante pelo, que se me ha caído mucho y que me he hecho un desmadre, como bien saben ustedes. Pero saben también que tengo mucho pelito, gracias a Dios. Ya me está creciendo también. Y vieran qué bonito mi pelito está. Bien bonito que me está creciendo. Bien suavecito. Se quitó todo lo quemado, todo lo feo. Muy, muy bonito, amigos. Gracias a Dios. Y bueno, les cuento que yo ahorita quisiera dormirme porque me siento cansadita, pues me levanté temprano con fila. Lo llevé porque ayer sentí más frío que hoy, eso es lo que yo le decía a él. Aunque sí estaba frío hoy en la mañana, pero yo sentí mucho, mucho frío ayer. Pero bueno, lo llevé porque me dice Fila, no, pues me llevo el carro, su carrito. Porque su carrito calienta. No, amigas, no es que no tenga calefacción, calienta. Pero como es un carrito chiquito convertible que tiene un capote atrás, pues cuando está muy frío, o sea, no calienta. Como el mío, vaya. Me voy a poner mis calcetas. ¿Qué, mi tesoro? ¿Qué, mi Lena? ¿Cómo, mi chicho? Acuéstate pues ahí, mi amor. Ahorita ya nos vamos allá abajo. Mi chiquita. Siempre, oye, cuando ya ando aquí, porque le dije, me voy a bañar. ¿Verdad que sí, mi amor? Acuéstate ahí, mami. Siéntate, siéntate. Ahorita voy allá. Yo creo que ella quiere que la saque. Siéntate, mi reina. Ya voy. Así, mi niña, así. Siempre está conmigo, mi chiquita. Y voy a poner poquito perfumito. Este perfumito me lo regaló mi niño, Javi. Huele bien rico. Huele muy como, huele muy diferente. Muy diferente, diferente. No es de flores, no es fresco, no es de rosas. Y han de decir, pues, ¿a qué chingados huele? Huele como a madera. Entre madera natural, entre... ay, no sé, entre madera, entre algo de florecita, pero no muy de dulce. Entre madera, entre bosque, entre... diferente, pero rico. Pero huele súper rico. Ay, Dios mío, me entró algo en mi ojito. Así se llama mi perfume. Y por la parte de atrás se ve así. Pero me encantó. Huele delicioso. Este es el que me estoy poniendo ahorita y este es otro también que se huele. Este sí huele muy rico, este también huele rico, diferente. Diferente rico porque huele a flor, a dulce, a... chica loca, chica loca. Este me lo regaló mi amiguita Rosalía. Mi amiguita del alma, amigas. Mi amiga de la infancia casi. Porque éramos casi chiquitas, éramos inocentes, chiquitas. Me voy a poner mis calcetas. Hoy no voy a hacer comida. Vieron, ayer, bueno, ayer no vlogué. Ayer cociné
Ayer no blogueé, amigos. No, ayer fue jueves. No les blogueé nada. Ayer cociné unos bisteces con papas y unos frijoles. Y todavía me sobró chilito. Eso almorzamos hoy. Eso le di de almorzar a mi mamá. Y eso almorcé yo. ¡Ay! Ahorita me voy a despintar mis uñas. ¿Me acuerdan? Ahí sí. Y eso almorzamos hoy y quedó un poquito. Y a Fila, cuando hago ese tipo de chilito de bistec, a él le gusta que haga un huevito revuelto con un poquito de todavía chilito, papas y un bistecito. Eso le voy a dar de comer a Fila hoy. O sea que ya hoy no hago comida. Amigas, me voy a acostar un ratito, que ya no tardo en irme. En menos de una hora nos vamos a recoger a Fila. Pero quiero acostarme tantito. La luna ya se vino aquí conmigo. Mientras me empieza a dar la lata que quiere salir afuera. Pero mientras me voy a acostar. No, mamita, nada. Tú sigue ahí reposando tu siestecita. ¿Ok? Ya descansé un ratito, amigas. Mi pelo todavía sigue húmedo. Y pues bueno, ya es hora de irnos a recoger a Fila. Me quité mi diadema porque ya me estaba durmiendo un rato. Estaba viendo el video de... ¿Sí vieron el video de la zumba? Estuvo bien bonita. Siempre es bonita esa clase, amigas. Déjenme agarrar la licencia. La luna no quiso salir. ¡Vámonos, mi amor! ¡Vente! ¡Let's go! ¡Ven! ¡Vente! ¡Vente, mami! ¡Vente! No quiso salir ahorita. Se la voy a encargar a mi mamá para que la saque. Nada más que saben que sí me voy a poner mis botitas. Oh, creo que están allá abajo. No me voy a llevar tenis. Me voy a llevar mis botitas porque yo tengo frío y estas calcetas están bien calientitas. Pero me voy a llevar. Vente, mamá, me voy a llevar mis botitas. Vámonos. Vámonos para abajo, mi amor. Dale, camínale, pues. Ok, a ver, yo primero, pues yo. Como que no quiere salir. Miren el sol, qué bonito está. Pero como que no quiere salir. Está el sol y me acabo de bañar y me vaya a hacer daño. Ahorita vengo, mi amor. Pobrecita. Espérame. Luego se ve cuando ya el invierno quiere irse, porque anteriormente a las 4:15, cuando es invierno, cuando es que está raro, este invierno estuvo súper raro, súper diferente, porque híjole, chin, me iba a traer unos cacahuates, amigos. Ahí va el camioncito de los niños. Pues ya ahorita están saliendo y me voy a tiempo. No es muy tarde, es temprano. Temprano, pero me voy a esta hora porque no quiero ya. Yo soy así, amigas. Cuando me toca de ir a recoger a Fila, me gusta irme. ¿Saben qué? Ahorita me voy a quitar mi de esta porque no crean, como que sí me enfada a veces la diadema. No me aprieta, porque si me apretara, me enfadara más. Me gusta recogerlo, estar a tiempo ahí. No me gusta que me esté esperando, porque ha habido ocasiones, por ciertas razones, que de repente sí se me hace tarde y me tiene que estar esperando. Porque soy calmuda, porque a veces no salgo a tiempo y porque luego hay tráfico ya a esta hora, porque toda la gente está saliendo del trabajo y es viernes. Y luego llego tarde a recogerlo. Pero me he estado dando cuenta que Fila ha estado llegando temprano esta semana, porque él dice que está tranquilo ahorita. Y pues por esa razón quiero llegar a tiempo para cuando él salga o ya esté listo, yo le diga yo ya estoy aquí afuera, porque pues estamos retirados. Entonces
Se me fue el día súper rápido, amigo, súper. Y me quise descansar un poquito mi cuerpo porque no hice comida. Porque si hubiese hecho comida, entonces menos descanso. Pero primeramente Dios, hoy siento que sí voy a dormir rico porque sí me siento cansado. Esperemos que no se tarde mucho, amigos, pero ya. Ya llegué, el sol está todo lo que da y el vidrio se ve bien sucio, pero pues, no está tan sucio. Pero bueno, sí, amiguitas y amiguitos, vamos a esperar al fila a que llegue. Ay, amigas, tengo un chingo de sueño, yo creo que necesito comer. Ahí viene ya, miren. Ahí lo van a ver ahorita subir. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, yo soy Fila. Un besito, ¿no? Un besito. Parece que apenas vine ahorita. ¿Te ha prendido? Qué vida, ¿verdad? ¿Cómo me ves los ojos? ¿Cómo me ves a mí? Te veo, cansada. Te veo bien maltratada, como dicen allá, te veo bien acabada. No, es que la clase que yo voy de las 8:30, Dios mío, casi me vomito. Vamos al Big Bowl si quieres. ¿Sí? Si quieres. Gracias. Está bonito tu pelo. Ya me está creciendo. Fila, ya está agarrando forma. Ah, es que aquí ya está poco a poco más creciendo más. Hemos arribado al restaurante chino tailandés, un lugar muy sabroso que les recomendamos. Vamos a pedirnos unos tacos de pescado bien sabrosos ahorita, con un burrito de camarón, ¿ok? Nos vemos en un ratito. Ay, comí tan rico. Tan ricota. Bien rico que comí. Gracias a Fila. Quiero irme a mi sillón. Gracias a Dios y a Fila. Yo quiero ir a mi sillón y a ver a Lonita. Que no esté triste. Ay, me llené tanto, Fila. Yo también. Pero tanto. Pero comí rico. ¿Qué tenemos de cositas en la casa? Nada, no hice ni las cookies. Ni me dio tiempo. Hay cacahuates, ¿no? Cacahuates, ajá. Me iba a traer cacahuates y que se me olvida. No, está bien, ahorita. Mi niño puso. Este cine, amigos, me gusta venir mucho a este cine. De a eso, este de AMC. Mira, ya viene la policía. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, ya va la policía. Ya va la policía, quién sabe qué pasó. Y está tranquilo, no hay gente, o será que más tarde. ¿Vemos una película, pero en la casa? Sí. Está tranquilo este. Nos metemos en la cama sin pijama. Ay, Vila, no te... ¿O cómo dice?
baby, hoy no vamos a dormir. Hoy no vamos a dormir, pero de hielo, de dolor. Hoy no vamos a dormir de que se nos va a subir el ácido en la noche. Qué feo, ¿verdad? Que llegues a ese punto del matrimonio. Que van a decir, hoy no vamos a dormir. ¿Por qué? Porque por la acidez. ¿Quieres una hamburguesa tú? Ay, no, yo vengo bien llena. Gracias a Dios, vengo bien lleno, tota. Vengo bien llena, amigos. Vengo con ganas de meterme en mi cama ya y dormirme. Yo son las 6 de la tarde. Ponerme mi pinche bata, buscarme un buen documental. Ay, sí. O un video de Polo Polo, lo que sea. Yo mañana. Permíteme. Hi, I just want a cheeseburger and a small fries. Okay. And a small soda. Which one? A small Coke. Okay, anything else? That's it. Coke, cheeseburger, and fries, maybe 437 French window. Thank you. No, no le entendí lo que me dijo al último, la ceñito. ¿Qué dijo? Next window. ¿Pero qué dijo de cuando repitió la orden? Yo no la entendí. Se hizo muy grande eso, ¿no? Sí. ¿Dónde pasó eso? ¿En el DF? En Xochimilco, en el DF. ¿Sí? Sí, pero se hizo grande fila porque, o sea, es que ahorita están pasando muchas cosas con los niños. O sea, yo me da así porque me pongo a pensar en mis nietos un día. O sea, saliendo de la escuela. O sea, entonces los niños... O sea, saliendo de la escuela la niña. ¿Se la llevaron? Pues supuestamente que la mamá no pasaba. Ves que ya se recogen a los niños, por eso ahorita están envueltos. Y ya ves, México. Que supuestamente la niña salió. No digas así de México, que hay gente escúchame, que no le gusta que hables mal de México. La niña salió de su escuela, ya, salió. Okay. Entonces que la mamá no pasaba por ella, ¿no? A recogerla. Y la señora de los dulces la recogió, la agarró y se la llevó. Y pues ahí fue su perdición de la niña. ¿Pero la encontraron a la niña? La niña la encontraron así en el lote baldío, ya en una bolsa de plástico de basura. ¿Pero quién? ¿Por qué la mataron? Pues aquí ahorita vamos a ver esto. Le dije, ¿por qué no lo demandaste? ¿Por qué en vez de ir por la niña? ¿Por qué no lo demandaste? Me dijo, es que le tengo mucho miedo. Le dije, no, hija, es que lo que hiciste no fue, no tiene perdón divino. Y me dice, es que mire, él siempre me decía que quería un regalito. ¡Pop! ¡Pop! ¡Ay, mi cielo! ¡Mua! ¡Ay, perdóneme! ¿Le sacaste el papelito? Sí. Dice que... ¡Yeah! ¿Qué dice su galletita? Que vamos a viajar. Es ¿viajar? Bella esta. ¿Qué? Eso es suerte de ella. Traveling to the east will bring you great rewards. Vamos a viajar al este, pero no vamos al oeste si vamos. Yeah, a ver otra. A ver si la esta dice prepare today for demand of tomorrow. Plan you. Le doy una cabeza, no somos de tigas, ¿no? Espérate, mi reinita. ¿No tienes frío? Ten, mi amor. Voy al baño a prepararlas. Sirve algo. Déjenme ir a ponerme ya mi pijama. Que ya. Ya, de verdad que. El levantarme temprano. Y hacer clases. Yo ya me voy a despedir, amigos. Los dejo con fila. Si él se va a despedir de ustedes. Yo me despido. Gracias por acompañarme en mi día. Por ir por fila. Por llegar a la casa. Por acompañarme, por su cariño, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vlogs. Se les quiere mucho y nos vemos mañana sabadito. Besos y abrazos. Luna, ¿qué estás buscando ahí de los zapatos? Ve para allá. Quisiera saber saber si aún me quieres, saber si aún me extrañas para volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar.
te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón. Fuck.